La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, a través de la Coordinación de Servicios Documentales, da a ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, la importancia de preservar el conocimiento. Agradecemos a la audiencia que nos acompaña en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube. Presiden esta ceremonia el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Andrés Francisco Estrada Alexanders, secretario de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenos días a todos. El doctor Federico Lazarín Miranda, responsable honorífico de la colección especial del Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta de nuestra unidad. Buenos días. La doctora Marta Ortega Soto, profesora investigadora del Departamento de Filosofía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAMI. Buenos días. La maestra Marisela Jiménez García, coordinadora de servicios documentales de la unidad Iztapalapa. Hola, buenos días a todos. El licenciado Octavio Pérez Martínez, jefe de la sección de adquisiciones de la coordinación de servicios documentales de la unidad Iztapalapa. Hola, buenos días a todos. Y la doctora María de la Paz Ramos Lara, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muy buenos días a todos. Toma la palabra el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muy buenos días, tengan todos ustedes, todas ustedes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, la importancia de preservar el conocimiento. Agradezco la presencia de cuantos han sido presentados por el doctor Javier Vivaldo, nuestro insigne maestro de ceremonias, y también del público que nos acompaña. En varias ocasiones he señalado que la biblioteca debe ser el corazón y el centro simbólico de la vida universitaria. Tampoco he dejado de recordar a Jorge Luis Borges, quien decía que la biblioteca, en el mudable y contingente mundo terrestre en el que vivimos, constituye el lugar más cercano al paraíso. En la biblioteca podemos alcanzar, tal vez de un modo dolorosamente efímero, la plenitud del cielo. Y creo que hoy, con la presentación del Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, refrendamos esta trascendente vocación de la biblioteca. Lugar que preserva, que cultiva y difunde no solo el conocimiento, sino también nuestro patrimonio cultural, el de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los y las colegas que intervendrán después de mí explicarán las características de este archivo y por qué recibe el nombre del insigne científico mexicano Manuel Sandoval Vallarta. Permítanme, sin embargo, reiterar nuestro agradecimiento al doctor Luis Mier y Terán, quien con un grupo de colegas consiguió que en 1979 la universidad recibiera en donación la biblioteca del doctor Sandoval Vallarta y que años después, una vez catalogada, se pusiera a disposición de la comunidad para su consulta. Y aquí no puedo dejar de evocar el libro que el doctor Fernando del Río publicara bajo el sello del Colegio Nacional en 2019, Destellos del Cosmos, ensayo biográfico sobre Manuel Sandoval Vallarta. Se requería, no obstante, formalizar el reconocimiento de este fondo como colección especial dentro de la biblioteca, junto con otros relevantes fondos que tiene la Unidad Iztapalapa.
El acuerdo 02-2021 del rector de unidad dio ese paso para proteger no solo el de Manuel Sandoval Vallarta, sino otros más que integran el archivo, a saber, el Fondo Carlos Greff Fernández, el Héctor Alejandro Ortega, el Martín Luis Guzmán y el Fondo Vicente Lira. Y por supuesto, en el futuro se podrán integrar otros a este archivo histórico científico. En nombre de la Unidad Iztapalapa, agradezco al doctor Federico Lazarín, recién designado responsable honorífico del archivo, no solo por aceptar el cargo, sino por haber trabajado durante tantos años junto con las doctoras Marta Ortega y Blanca Estela García y con el apoyo de alumnos y alumnas de la licenciatura en Historia en la catalogación, conservación, difusión y estudio de los fondos. Tiene la encomienda el doctor Lazarín de proponer acciones tendientes a la preservación preventiva y curativa de los materiales de los fondos, estipular los criterios para la consulta del material en la biblioteca, promover proyectos de investigación y de servicio social, entre otras actividades. Quiero aquí hacer una singular mención a nuestra conferencista de hoy, la doctora María de la Paz Ramos Lara, de la UNAM. Bienvenida, doctora, y apreciamos sus palabras. Es tiempo de darle la palabra a mis colegas para que abunden sobre la enorme relevancia y pertinencia de este archivo. Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer hondamente a la maestra Marisela Jiménez, coordinadora de servicios documentales, y a su excepcional equipo por haber revitalizado nuestra biblioteca, que hoy aloja el repositorio Vindani, voz zapoteca, que significa cosecha, esto es, donde se cultivan, cosechan y comparten los conocimientos, que dispone Vindani del registro de 2,776 tesis de posgrado y que ha desarrollado en los últimos años tanto el programa de apoyo a las revistas científicas y humanísticas de la Unidad Iztapalapa, que poco a poco se van a incorporar a Vindani, como al programa de apoyo a publicaciones digitales, que ya dispone de libros de enorme calidad, tanto para la docencia como resultado de investigaciones originales. Libros que son gratuitos y de acceso abierto. Y ahora, mediante su formalización, ya cuenta con el archivo histórico científico Manuel Sandoval Vallarta como colección especial, de tal modo que celebramos esta reunión porque muestra la madurez enorme de la coordinación de servicios documentales y sobre todo impulsa este proyecto del archivo histórico científico. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por su presencia. Gracias, doctor Rodrigo Díaz Cruz. Escucharemos a continuación al doctor Federico Lazarín Miranda con el tema El Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, Investigación, Docencia y Difusión de la Cultura en la UAM. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por la presentación, por el nombramiento, por esta distinción que se le ha dado al archivo histórico-científico Manuel Sandoval Vallarta. Voy a permitirme poner una presentación. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Sí, perfecto. Gracias, gracias. El archivo histórico-científico Manuel Sandoval Vallarta, puse como título Investigación, Docencia y Difusión de la Cultura en la UAMI, que pues tiene que ver precisamente con el nombre de este evento, de la presentación del archivo, pero la importancia de preservar el conocimiento. Y esto es muy importante, precisamente la biblioteca, como ya lo dijo el doctor Díaz, pues es un repositorio donde se conserva, se preserva el conocimiento y este conocimiento que contiene
el Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, pues es muy importante. A nosotros nos ha parecido de gran interés. Bueno, he de decir, esta foto a mí desde que la encontramos ahí en el archivo me gustó mucho, porque es la imagen del profesor y del investigador, y es Sandoval Vallarta quien le da nombre a su propio archivo, a su archivo personal. Cabe decir que en el año 2000 se nos encomendó, el doctor Luis Meriterán nos encomendó la tarea de rescatar el archivo, biblioteca y hemeroteca personales de Manuel Sandoval Vallarta y María Luisa Margain Gleason, que es, era su esposa, y su viuda, que fue la que donó la biblioteca y después el archivo a nuestra universidad. Es muy interesante porque también hay muchos materiales de ella aquí. Bueno, nos hemos centrado mucho en la idea de la historia de la ciencia, pero la parte que corresponde a María Luisa Margain Gleason, que fue una maestra de secundaria, que tuvo una importante actividad, que fue un apoyo muy importante para el propio Manuel Sandoval Vallarta, también hay información muy interesante sobre ella. El proyecto de rescate recibió apoyo financiero del CONACYT en su momento, por 2 años, lo que nos permitió en ese momento dotarlo de equipo y de materiales para archivo, pues que la verdad no son nada de bajo precio, son de unos precios bastante altos. Y la inauguración del archivo, ya como Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, fue en el año de 2003. Aquí vemos una foto precisamente de los trabajos de rescate de este archivo. Bueno, el objetivo de este archivo es precisamente archivar, conservar, describir, facilitar la consulta y difundir entre la comunidad científica nacional e internacional, así como al público en general, la documentación de los fondos que integran su acervo. Aquí vemos algunos documentos que conservó Manuel Sandoval Vallarta y después su esposa, desde sus cuadernos, este que tenemos a mano izquierda. Es un cuaderno con el que preparó sus exámenes para el ingreso al MIT en Cambridge, Massachusetts. El de en medio es un documento del Instituto Tata de la India, que lo invitó en los años 40 a hacer un trabajo de investigación sobre los proyectos de energía nuclear en ese país. Casi, casi podemos decir que el sistema de energía nuclear que tiene hoy en día la India, en mucho se debe al propio Manuel Sandoval Vallarta. Y en el lado derecho tenemos el borrador, el manuscrito de el artículo que hizo famoso mundialmente a Sandoval Vallarta, que lo escribió con Georges Lemaître, este otro físico de la teoría del inicio del universo a través del átomo primitivo. Ellos escribieron un artículo sobre los rayos cósmicos en el año 32, fue muy famoso, fue muy importante la teoría que plantearon ellos en este artículo, que bueno, estuvo vigente hasta la llegada de la era espacial, cuando ya se pudieron estudiar los rayos cósmicos desde fuera de la Tierra con satélites. Bueno, ¿cuáles son los fondos? Ya lo comentó el doctor Rodrigo, el propio fondo Manuel Sandoval Vallarta, el fondo Carlos Greff, que también estaba aquí en la unidad y que lo donó también su viuda, la viuda de Carlos Greff, a nuestra universidad, porque él fue el creador de nuestra División de Ciencias Básicas e Ingeniería y del Departamento de Física aquí en la UAM. Tenemos el fondo Héctor Alejandro Ortega, que es un primer psiquiatra mexicano que estudió precisamente ese problema, esos temas. El fondo Martín Luis Guzmán, que es un fondo más bien bibliográfico, y el fondo Vicente Lira, que también es un fondo bibliográfico, pero son muy importantes. Podemos clasificarlos como bibliotecas históricas, ya no son cualquier biblioteca, son una colección especial, como se ha dicho. Entonces, el archivo conserva correspondencia personal con científicos nacionales y extranjeros, conferencias y cursos impartidos, diagramas, croquis, planos y manuscritos, manuscritos originales de investigaciones de científicos en distintas partes del mundo, cuadernos y notas de clases de Sandoval Vallarta, protocolos de investigación psiquiátrica, libros científicos, sociales, religiosos, literarios, que van desde los siglos XVI al XX, y fotografías. Es decir, es una riqueza
muy importante, tanto informativa como documental, que se conserva en este archivo. Voy a referir ahorita un poco al fondo, Manuel Sandoval Vallarta, porque más adelante las colegas Marta Ortega y Blanca García y el licenciado Octavio nos van a hablar en específico de los otros fondos. Pero hay correspondencias con científicos como Compton, MacLeod, con Carlos Grech, con Georges Lemaître, con M. Pozzi de Italia, con Norbert Wiener, que fue un matemático muy importante, que se le conoce como el padre de la cibernética, con Pierre Auger del Consejo Especial de la UNESCO, con Ruth Gall, una científica mexicana muy importante, alumna del propio Sandoval Vallarta, con S. Kusaka en Japón. Es decir, es muy amplio la cantidad de documentación de correspondencia científica, donde hay discusión de temas y problemas de la investigación en física de partículas cósmicas, el movimiento de electrones, la física atómica y nuclear, así como la propia física cuántica, que fueron, pues, en su momento, temas de relevancia mundial, de relevancia muy importante, estos temas de la física moderna que se le conoce. En el ámbito de la docencia, ¿cuál es lo importante de este archivo? Bueno, que hemos ligado el Archivo Histórico Científico a nuestras UEAS de trabajo de fuentes históricas 1, 2 y 3, que tenemos como salidas terminales, opciones terminales para alumnas y alumnos de la licenciatura en Historia, a las UEAS de investigación histórica también 1, 2 y 3, lo mismo, salida terminal para los alumnos, es decir, nosotros tenemos desde catálogos del propio archivo hechos por nuestros alumnos, hasta investigaciones sobre temas que han salido del propio archivo. También tenemos el Servicio Social para alumnas y alumnos de la licenciatura en Historia y otras instituciones, también cabe decir eso, que han venido alumnos de la UPN, de Ajusco o de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía a hacer su servicio social en nuestro archivo. Y también se han hecho idóneas comunicaciones de resultados de nuestra maestría en Historia, Humanidades Historia, y tesis de doctorado también en Humanidades Historia. Es decir, nos ha permitido poder trabajar y poder tener a nuestros alumnos opciones de salida terminal, tanto de licenciatura como de posgrado, además de, sobre todo con trabajo de fuentes históricas, formarlos en un área que es muy importante en México, que es el área del archivo histórico. De aquí han salido varios de nuestros alumnos a trabajar archivos históricos, por ejemplo, en el Politécnico, en el propio AGN, Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, es decir, en distintos archivos del país históricos han logrado tener trabajo nuestros alumnos que se formaron en este archivo. La cuestión de la investigación, nosotros desde el año 2000, cuando empezamos a organizar el archivo, creamos el Seminario de Historia Mundial Aprendiendo Historia de las Ciencias, en el que hemos hecho investigación, hemos incorporado a nuestros alumnos precisamente licenciatura, maestría y posgrado a hacer esta investigación desde el propio rescate del archivo que empezaron a trabajar nuestros alumnos, se empezó a hacer este tipo de investigación. Después tuvimos un proyecto ya más específico denominado La participación de Manuel Sandoval Vallarta en la institucionalización de la física moderna y la posición de México frente al empleo de la energía nuclear. Este fue de 2004 a 2011, también recibió apoyo de CONACYT entre 2004 y 2008. Y el proyecto que tenemos actualmente es La quimera del uranio, historia de su explotación, extracción, exploración, extracción y explotación en México de 2014 a la fecha, que también recibió apoyo PRODEP de 2013 a 2015. El documento que tenemos aquí a la derecha es la portada de la tesis doctoral de Manuel Sandoval Vallarta. Tenemos el manuscrito de esta tesis doctoral en nuestro archivo. También tenemos el manuscrito de su tesis de licenciatura. Bueno, que hemos hecho, organizado paneles y mesas en congresos nacionales e internacionales, tanto de historia de la ciencia, de historia de la tecnología,
incluso de historia de la educación, porque también da para esos temas este archivo, para la historia de la educación, no solo, es decir, la enseñanza de la ciencia, la propia formación de Manuel Sandoval Vallarta, que está en sus cuadernos desde la primaria, está en cuadernos de su mamá cuando estudió en el siglo XIX. Entonces nos da también para la historia de la educación, es decir, en cuanto a investigación, hay una riqueza muy impresionante en este fondo. Por ejemplo, hicimos un dossier en la revista Ciencia Nicolaita, que es una revista científica electrónica de la Universidad Michoacana. Ahí propusimos un dossier temático y estos fueron nuestros trabajos que presentamos ahí. Afortunadamente pasó, porque esto es a través de un dictamen, etcétera. Y estos son los productos que hemos tenido. Nuestro libro de la utopía del uranio, este otro texto de 2016 sobre los inicios de la física nuclear y el fondo Sandoval Vallarta, es decir, qué hay sobre este tema de la energía nuclear en el fondo Sandoval Vallarta y algunos trabajos temáticos, y el otro libro de 2017, igual con Manuel Sandoval Vallarta, sus relaciones sociales y culturales, así como sus influencias científicas y políticas. También en el área de la preservación de la cultura, pues hemos presentado conferencias de divulgación científica, las doctoras Marta, Blanca y un servidor, en distintos momentos en el programa de divulgación científica Domingos en la Ciencia, en la Academia Mexicana en la Ciencia. El año pasado iniciamos un seminario que se denomina de archivos e interdisciplinariedad, enfoques y perspectivas actuales, en el que precisamente trabajamos problemas y temas de la archivística. Hemos hecho préstamo de documentación a investigadores en sala, a gente que no es, bueno, tanto de la UAM como de fuera de la UAM, porque como decía yo, es un archivo abierto al público. Tenemos este libro del doctor Fernando del Río, Destellos del Cosmos, que es pues, uno de nuestros profesores importantes en ciencias básicas de ingeniería en el Departamento de Física, e hizo este libro sobre Sandoval Vallarta. Y Adriana Minor García hizo este libro, Cruzar Fronteras, que también es un libro muy importante sobre la vida de Sandoval Vallarta. De hecho, la autora en el año 2020, el año pasado, nos donó ya un ejemplar de su libro al archivo. Y el archivo está, pues, a su disposición, lo pueden ustedes ver en este blog, Blogspot, en este sitio de blog, y también tenemos una página de Facebook donde se puede también consultar, ver, ahí nos pueden pedir cita, para ahorita es totalmente por cita la consulta por las condiciones en las que estamos, no está totalmente abierto, sino que tenemos que programar una cita para poder dar el servicio al público. Y bueno, tenemos también nuestra guía general, fue realmente el primer libro que publicamos sobre el archivo, una guía general del archivo donde damos a conocer todo desde el proyecto de organización, cómo está organizado, las secciones que tiene, aquí las pueden ver ustedes, que forman este archivo. Y la segunda parte de la guía son precisamente artículos de investigación escritos por profesores y alumnos, alumnas de nuestra propia licenciatura y posgrado en historia. Básicamente es eso lo que tiene que ver nuestro archivo con la preservación del conocimiento. Como ustedes pueden ver, nos ha permitido abarcar las tres áreas que tiene la universidad, sus tres áreas sustantivas: docencia, investigación y difusión de la cultura. Muchas gracias. La Universidad Autónoma Metropolitana da la bienvenida a la doctora María de la Paz Ramos Lara, quien desarrollará el tema La importancia del archivo histórico científico Manuel Sandoval Vallarta en la historia de la ciencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Voy a cerrar mi pantalla porque tengo un poquito baja mi señal.
Manuel Sandoval Vallarta nació en la Ciudad de México el 11 de febrero de 1899 y murió el 18 de abril de 1977. Vallarta se le conocía en el ambiente científico y académico internacional, se distinguió como el primer físico mexicano en obtener reconocimiento y fama internacional por sus contribuciones en el campo de los rayos cósmicos, principalmente, pues también trabajó en el campo de la relatividad y la mecánica cuántica. Don Manuel, como le llamaban sus colegas y discípulos en México, se interesó por el campo de la física durante sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria. Su interés era estudiar en Alemania, en el Centro de las Ciencias Físicas, en aquellos años, bajo la dirección de Albert Einstein y Max Planck, entre otros de los físicos más prestigiados a nivel mundial. Sin embargo, y debido a la Primera Guerra Mundial, su familia lo convenció de realizar estudios de licenciatura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, cuando sobresalía como una prestigiosa escuela de ingenieros, pero todavía no de investigación científica. Por ello, se graduó en 1921 como ingeniero electricista o ingeniero eléctrico y obtuvo sus estudios de doctorado en física en 1924, un año después de que fuera contratado como investigador asociado. Entre 1927 y 1928, finalmente logró materializar su sueño de adolescente al realizar una estancia de investigación en Alemania. Allí estudió relatividad con Albert Einstein, si me regresan la anterior, por favor, teoría del electromagnetismo con Max Planck, mecánica cuántica con Erwin Schrödinger y exégesis de la ciencia con von Harnack. En Leipzig, tuvo la oportunidad de encontrarse con luminarias como Peter Debye y Werner Heisenberg. De igual manera, en esos años conoció a John von Neumann, a Wigner y otros jóvenes científicos con quienes mantuvo una amistad estrecha. En 1929, al regresar al MIT, continuó su ascenso laboral hasta adquirir una de las plazas más altas y codiciadas en dicha institución. De esta manera, y desde su labor docente y científica, Sandoval Vallarta tuvo la oportunidad de colaborar con otros científicos como Jay Stratton y Bill Allis para transformar al MIT de una escuela de ingeniería a un instituto de investigación científica de los más prestigiados, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Hablar de la trayectoria científica de Sandoval Vallarta implica hacer referencia a una época en la que la física se desarrolló de manera espectacular en diversos campos, como la relatividad, el electromagnetismo, la mecánica cuántica, la física atómica, la física de partículas, la física estadística, etc. Sin lugar a dudas, de muchos de los avances dan cuenta los documentos que conforman el Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, que resguarda la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Más aún, la ciencia es un producto social, así que los materiales resguardados en este archivo aluden también a aspectos sociales, políticos, ideológicos y económicos de la ciencia, entre los cuales podemos mencionar aquellos relacionados con aspectos bélicos. Desde este punto de vista, cualquier académico que desee hacer historia desde la perspectiva internalista, externalista, social o cultural de la física de frontera de las primeras décadas del siglo XX, puede acudir a este archivo y encontrará información muy valiosa. En este sentido, sería conveniente digitalizar los documentos para ser consultados desde cualquier parte del mundo.
Para el caso de la historia de la física en México, definitivamente el archivo es una fuente primordial de información, pues Sandoval Vallarta participó de manera categórica en la creación de los primeros estudios de física y matemáticas en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en otras tanto de la capital como de otros estados de la República Mexicana. Colaboró estrechamente con el ingeniero Ricardo Monjes López, conocido como el padre de la institucionalización de la física y las matemáticas en México. Recordemos también que dos de los primeros directores del Instituto de Física fueron sus alumnos de doctorado en el MIT, el doctor Alfredo Baños y el doctor Carlos Greff Fernández. De igual manera, Sandoval Vallarta fue el creador de la Sociedad Mexicana de Ciencias Físicas en 1943, la cual, aunque tuvo una primera, fue la primera en conformar a un grupo de académicos interesados en las ciencias físicas. También participó en la fundación de la Sociedad Matemática Mexicana. En 1950 se fundó la Sociedad Mexicana de Física, la que es vigente hasta nuestros días, quedando como director su alumno Carlos Greff Fernández y él participando como presidente consultor. Dos años más tarde comenzó la publicación especializada La Revista Mexicana de Física bajo la dirección de otro de sus alumnos, Marcos Moschín. Pasamos a la siguiente. Con ello, podemos afirmar que el archivo histórico científico Manuel Sandoval Vallarta cuenta con la información necesaria como para reconstruir los orígenes de las ciencias físicas y matemáticas en México y analizar su evolución, al menos hasta los últimos años de su vida, de Sandoval Vallarta. Esto es, si consideramos que la primera carrera de física se abrió al público estudiantil en 1934, o 1935, como afirma Juan Manuel Lozano, y que el Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas se creó en 1938, bueno, este archivo cuenta con información muy valiosa del desarrollo de la física en sus primeras cuatro décadas de vida, las cuales fueron muy importantes si consideramos que para 1977, año de la muerte de Sandoval Vallarta, pasamos a la siguiente, la UNAM ya contaba con un gran número de instituciones. En 1899, cuando nace Sandoval Vallarta, existía solo el Observatorio Astronómico Nacional en el, como institución de ciencias físicas. Todavía no teníamos universidad. La universidad se creó en 1910. Y para 1977, vean cuántas instituciones cuenta la UNAM, el Instituto de Astronomía, el de Geofísica, Ingeniería, Geografía, Ciencias del Mar, Estudios Nucleares, Ciencias de la Atmósfera, Ciencias de Materiales, etc. Y para ese año, 1977, bueno, la física se había extendido a otros estados de la República Mexicana. Ya teníamos escuelas de física, institutos de investigación, en algunas como, bueno, la universidad, la misma Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el Estado de Puebla, San Luis Potosí, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Los que nos dedicamos a la historia de la física en México, sabemos que muchas escuelas e institutos no han conservado los documentos relativos a sus primeros años de inicio. Y es por ello que muchas veces nos vemos obligados a recurrir a los archivos personales. En este caso, este archivo es un archivo muy importante, pues don Manuel, durante varias décadas, ocupó un papel central en el desarrollo de este campo, tanto desde la perspectiva científica como institucional. Un ejemplo de ello fue el Congreso Internacional que organizó Sandoval Vallarta en 1942 en México con motivo de la creación del Observatorio Astronómico de Tonantzintla, el Congreso Interamericano de Astrofísica.
A este congreso asistieron destacados físicos de diversas partes del mundo y algunos de los pocos que había en México. Al revisar los documentos relativos a este evento, nos damos cuenta de que para los participantes del extranjero, Sandoval Vallarta era la figura central en lo relativo a la física en México. El Instituto de Física era sinónimo de Sandoval Vallarta. Incluso se dirigían a él para preguntar sobre el clima y el tipo de vestimenta que debían considerar para el viaje. Del otro lado, del lado de los mexicanos que querían mirar hacia el extranjero, también se cumplía el que don Manuel fue figura central, pues a él se dirigían los científicos mexicanos para preguntar sobre diversos asuntos. Es muy bonito, muy interesante ver cómo los astrónomos le empiezan a preguntar dónde pueden comprar equipo para aumentar o equipar al observatorio astronómico. Bueno, esto es relativo a la física en México. Sin embargo, podemos extenderlo a la historia de la ciencia de este país de manera general, al menos hasta la década de los 60, pues Sandoval Vallarta participó activamente en los primeros congresos científicos mexicanos, donde se congregó a la comunidad científica en su conjunto en todos los campos del conocimiento. El primer congreso científico mexicano se llevó a cabo en 1912, cuando él era estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, y fue organizado por la Sociedad Científica Antonio Sate, en la cual él participó de manera activa hasta que se cerró esta sociedad. Y él ya participó de manera activa en 1951, cuando el Congreso Científico Mexicano se dirigió para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la Universidad de México y congregó a la mayor parte de los científicos de mayor renombre en México. Por otro lado, debemos considerar que Sandoval Vallarta fue nombrado presidente de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica en 1942, para promover el desarrollo de la investigación científica en el país. A 1951 estuvo a su cargo y después asumió esta misma institución base de Instituto de Investigación. Y Sandoval Vallarta hasta el año de 1963. De esta manera, el desarrollo de ciencia en México estuvo en sus manos durante cerca de dos décadas. No solo en este país, sino también para establecer contactos en el ámbito internacional. Solo para puntualizar respecto a esta institución, es importante decir que en 1971 se transformó en lo que hoy conocemos Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De igual manera, don Manuel participó, bueno, pues en la fundación de la Comisión de Energía Nuclear, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de la Academia Mexicana de la Investigación Científica, etcétera. Es decir, él estuvo en el centro del desarrollo de la ciencia en general en México. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en concreto, y desde la perspectiva de la teoría de redes, es importante mencionar que don Manuel participó como un nodo central en el desarrollo de la ciencia en México, y también dentro de esta estructura de redes participó dentro de la centralidad como intermediación. Es decir, no solo era la persona a la que muchos, la mayoría, acudía para pedir informes, para pedir asesoría, sino que también cuando había un grupo de investigación bastante sólido y quería tener contacto con otro, tenían que pasar por don Manuel. En este sentido,
El archivo histórico y científico Manuel Sandoval Vallarta es un archivo fundamental para hacer historia de la ciencia en México. Y si lográramos integrar documentos de otros científicos mexicanos, como el caso de Alfredo Baños, de Marcos Moschinsky y de otros más, y además integrar también documentos de otras instituciones y sociedades científicas, bueno, estoy segura que podemos tener uno de los archivos más importantes de la ciencia en México, al menos en este periodo. Yo puse 1912 porque fue el año cuando Sandoval Vallarta se interesó, digamos, por el desarrollo de la física cuando estudiaba en la Escuela Nacional Preparatoria, pero hemos visto, así como nos dijo Federico Lazarín, que el archivo histórico cuenta con materiales que vienen desde el siglo XVI. Así que este acervo, yo creo, se puede convertir en uno de los archivos más importantes para realizar historia de la ciencia en México. Valoro mucho el esfuerzo que ha hecho el equipo. Yo he estado muy cerca de ellos y realmente han tenido una dedicación para que este archivo logre desarrollarse, ampliarse, y pues, yo quiero felicitarlos a todos ellos y reconocer toda la labor que han realizado en estos años. Damos las gracias a la doctora María de la Paz Ramos Lara y a continuación escucharemos a la doctora Blanca Estela García Gutiérrez, quien nos compartirá el tema El Fondo Carlos Braff en el Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta. Muchas gracias. Bueno, muy amables. Este archivo que forma parte, como este fondo que forma parte del Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta, también tiene, como dijo la doctora María de la Paz, una gran relevancia, y sobre todo encontramos muchas similitudes en los campos de investigación, de docencia y de difusión entre estos dos personajes. La siguiente, por favor. Daré algunos datos que son importantes porque representan muchas de las características de lo que es el fondo. Carlos Graff Fernández, pues todos sabemos que nació en plena inicio de la Revolución Mexicana en Guanacevi, en Durango, el 25 de febrero de 1911, y murió en la Ciudad de México en 1988 a la edad de 77 años. Una edad muy semejante, con un año de diferencia, con Sandoval Vallarta. Tiene una amplia formación profesional y académica que también lo destaca como un hombre que yo siempre he considerado muy activo en cuanto a sus campos de conocimiento, como dijo el profesor Lazarín. Se formó la secundaria y la preparatoria en el Colegio Alemán de México y después en 1929 fue a la Escuela Técnica de Superior de Darmstadt en Alemania, pero por efectos de la crisis de 1929 tuvo que regresar a su país e ingresó a la Escuela Nacional de Ingenieros, lo que es hoy la Facultad de Ingeniería. Él tiene una profesión muy fructífera porque se relacionó con científicos muy destacados, que no quiero omitir a muchos, pero el tiempo que tenemos es muy escaso, como Alfonso Nápoles, Gándara, Manuel Mariano Hernández y Manuel Sandoval Vallarta, y este último, que fue la persona muy cercana a él y su profesor, le sugirió que obtuviera para después de 1937 la beca Guggenheim en Alemania y después fue a estudiar el doctorado en el MIT, que es, todos sabemos que es un centro de investigación y de aprovechamiento muy destacado, y en 1940 él pudo obtener la tesis doctoral con el título de órbitas periódicas en la rotación cósmica primaria, algo que se difundió dentro de los mismos científicos para discutir. Esta tesis le permitió también
unirse a como profesor docente que recibió una invitación en la Universidad de Harvard, donde impartió cursos sobre un tema que estaba muy discutido en su momento y que ya mencionaron los dos profesores anteriores respecto a la teoría de la relatividad y de la gravitación. Incluso tiene un texto en donde comparte ideas que disiente con Albert Einstein en 1944. Finalmente, como dice pues, la obra científica que logra recuperar de la UAM Iztapalapa y Azcapotzalco en 1993, que es la obra científica José Luis Fernández Chapou y Alfonso Mondragón, sus principales campos de atención y de interés son dos. Uno que estaba muy discutido en su momento de la física teórica. El estudio de las órbitas de las partículas cargadas de electricidad que se mueven en el campo magnético de la Tierra. Y la otra, que es muy importante también, que es la teoría de la gravitación y la teoría general de la relatividad, que también es algo que se discute en su momento y posteriormente con científicos extranjeros en diferentes foros académicos. También se interesó, como ya mencionó la doctora anteriormente, en la astronomía y junto con Luis Enrique Erro colaboró en la creación del Observatorio Astronómico de Tonantzintla, Puebla, que es un poco la continuación de que se había formado en 1899 y fungió como su director fundador entre 41 y 44. Lo que sí vamos a ver es que es un hombre que tiene, al igual que otros, una profunda actividad permanente en diferentes campos y es un promotor extraordinario. La siguiente, por favor. Él tiene una amplia trayectoria profesional y, como ya mencionó la doctora, tiene una participación en múltiples sociedades científicas en las cuales participa él, Sandoval Vallarta y otros científicos, como fue director del Instituto de Física entre 45 y 57 e investigador titular del mismo entre hasta 76, de la Facultad de Ciencias, que hasta 1959, que fue un investigador titular. Y llegó a representar a nuestro país como gobernador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fue un campo muy importante para esos años. Fue asesor científico de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Si ustedes se fijan, son años en donde el Estado mexicano se está formando en todas sus instituciones políticas, pero también está promoviendo las instituciones educativas y de investigación. Participó en un programa bilateral entre México y los Estados Unidos como responsable de la sección de nuestro país de estudios sobre la desalación del agua en el mar. Muy importante que ese es un tema relevante. Impulsó la creación de varias sociedades, como ya mencionaron, entre ellos el Instituto de Matemáticas, la Sociedad Mexicana de Física, la Comisión Nacional de Energía Nuclear y del Laboratorio Van de Graaff, que está en Toluca, ¿no? También fue un científico que se destacó en el estudio, como ya mencionamos anteriormente, de la gravitación, la que le permitió formar varias generaciones en el campo docente de alumnos, cuyos hallazgos se presentaron, en uno de ellos, no es el único, en 1957 durante el simposio sobre órbitas organizado por la Sociedad Matemática Americana, del cual dicen sus biógrafos, principalmente el que hace una semblanza, que es Alfredo Barajas, fue muy destacado y fue muy reconocido. Fue uno de los fundadores y directores, para nuestro orgullo, de lo que ya mencionaron, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa entre 1974 y 1976. Recibió varios premios, pero aquí nomás mencionaremos dos. Uno de ellos, el Premio Nacional de Ciencias en el área Físico, Matemáticas y Naturales en 1970, y también el Premio Nabor Carrillo en Ciencia y Tecnología Nuclear en 1982. Esto es también un orgullo muy significativo para este gran personaje que también a veces lo conocemos parcialmente aquellos que no somos especializados en el campo de las matemáticas. Él tiene publicaciones muy diversas, como voy a mencionar algunas,
pero particularmente participó en revistas de cuadernos científicos en una época en donde se empezaba a dar la difusión para los alumnos de ciencias, en el boletín de la Sociedad Mexicana de Física, que ya mencionaron en 1963, y en muchas más que publicó en el extranjero. La siguiente. Desde mi perspectiva personal, él tiene un gran legado para el campo de las ciencias, pero también las humanidades. Murió a los 77 años, como ya mencionamos, el 13 de enero de 1988, pero hay algunas efemérides importantes que dicen dos de sus colegas. Uno de ellos, Alberto Barajas, quien plantea que murió o partió un gran maestro, investigador, organizador de instituciones científicas y promotor de eventos académicos, y sobre todo que yo considero, a pesar de que no conozco toda su trayectoria profesional, que tiene un gran amor a su profesión y a México, que del deseaba ver su engrandecimiento científico y su prosperidad en todos sentidos. El doctor Fernando de Alba planteaba que leer sus trabajos era para muchos accesible y que cuando realizaba su lectura, sus escritos, él así los define, los hacía luminosos. Es decir, que siempre daban una idea que pensar y una idea que investigar. Esto nos recuerda, desde nuestra perspectiva, desde la historia de la ciencia y desde la historia de la lectura, al historiador francés Roger Chartier, que cuando nos dice que un escrito, quien lo hace, que en este caso es el autor, no puede contener la interpretación que hace del mismo el lector, pues el receptor se adueña del texto y de su interpretación, lo cual quiere decir, en otras palabras, que todos los textos que ahorita voy a mencionar que contienen el fondo Carlos Grev, pues hay muchas formas de ver también la visión de las ciencias que este tiene. La siguiente, por favor. El fondo Carlos Grev en nuestra unidad Iztapalapa, ahorita solamente contamos con un inventario, está en proceso de catalogación, lo cual será en otra oportunidad que podamos discernir y explicar cuáles son todos estos ejemplos que podríamos dar, porque es importante para la comunidad científica y para toda la comunidad académica de ciencias sociales y al público que se interesa en estos temas, pues saber qué es lo que contiene. El fondo contiene un total de 430 libros que proceden de la biblioteca personal de Carlos Grev, que su viuda, la señora Alicia Sánchez Castell, realizó un contrato de donación a la UAM Iztapalapa, los que refieren diversos temas de interés sobre su vida académica y profesional. Son muy significativos. Algunos campos de estudio que yo nomás ejemplifico aquí porque tenemos poco tiempo, que abordan estos textos en su mayoría por su formación e interés, son las matemáticas, particularmente de la geometría, el álgebra y el cálculo. En el campo de la física hay textos sobre mecánica cuántica, teoría de la relatividad, astrofísica, análisis vectorial, geofísica, electrodinámica, electromagnetismo, y fueron libros que son muy significativos para ver cómo va evolucionando el campo de la discusión científica en diferentes lugares de Europa, los Estados Unidos de Norteamérica, de América Latina e inclusive de Rusia, editados entre 1930 y 1970. Es una colección muy rica, cuyos libros escritos están en diferentes idiomas: inglés, francés, alemán y español. Yo exhorto a que los jóvenes puedan también interesarse y colaborar en este proyecto, porque es un proyecto que también, así como el de Sandoval Vallarta y el de Carlos Grev, pues nos ofrecen, como ya dijo la doctora, pues un campo de estudio y de difusión muy importante. Muchas gracias. Damos las gracias a la doctora Blanca Estela García Gutiérrez. A continuación, toma la palabra la doctora Marta Ortega Soto con el tema El Fondo Héctor Alejandro Ortega,
en el Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta. Buenos días. Antes de pasar a la descripción del fondo, a una descripción somera del fondo, quiero nuevamente agradecer al doctor Rodrigo Díaz Cruz por haber emitido este decreto que nos permite proteger institucionalmente mejor estos fondos que hemos estado reuniendo a lo largo de estos más de 20 años. Particularmente también quiero agradecer a la maestra Marisela Juárez y al licenciado Octavio Pérez por el apoyo incondicional que nos han dado para proteger todos estos materiales. El título que hemos dado a esta presentación es precisamente la preservación del conocimiento, y es casi imposible preservar un archivo si no le damos las condiciones físicas, las mejores condiciones físicas para preservar toda la documentación, no solo el soporte de papel que se ha reunido a lo largo de estos años. La maestra Marisela y el licenciado Octavio han sido muy sensibles a lo que significa preservar un archivo histórico, a pesar de que ellos tienen una formación como bibliotecarios, pero han sido muy sensibles a este tipo de materiales, y creo que nunca habíamos recibido un apoyo desde servicios documentales tan eficiente, tan eficaz como ha sido bajo la dirección de la maestra Marisela. Entonces, yo quiero hacerle un especial reconocimiento por la sensibilidad que ha mostrado hacia este trabajo que hemos realizado a lo largo de estos 20 años. Bueno, también me gustaría enfatizar que el fondo que yo voy a presentar no tiene nada que ver con la física, es otra rama de la ciencia. Y creo que el Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta tiene también que mostrar esta diversidad de campos que pueden cultivarse en la ciencia. Y creo que haber llevado este fondo a nuestra universidad, a nuestro archivo, nos da cuenta precisamente de cómo estamos abiertos a cualquier campo de la historia de la ciencia. Hago una descripción del fondo. El médico psiquiatra Héctor Alejandro Ortega Soto murió el 27 de diciembre de 2005. En enero del año siguiente, sus herederos donaron su archivo a la UAM Iztapalapa. El psiquiatra Ortega Soto trabajaba como investigador en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Programa de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tenía su consulta privada. El fondo que lleva su nombre contiene documentación generada en sus tres centros de trabajo. Cuando se recibió, se elaboró un inventario a fin de relacionar la documentación, evitar que se perdiera y conocer someramente su contenido. Hasta el momento, esta documentación no puede consultarse, debido a que solo han transcurrido 17 años desde el fallecimiento del doctor y por lo tanto no cumple con los 25 años mínimos de antigüedad para dar acceso a los investigadores interesados en la historia de la psiquiatría. Además, la documentación fue generada en la última década del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. Por lo que otra limitante para abrirlo a consulta consiste en que parte de la documentación contiene nombres de alumnas y alumnos y la información más sensible de pacientes tratados en sus tres ámbitos laborales. Dado que el psiquiatra Ortega Soto fue pionero en la investigación sobre el diagnóstico y el tratamiento de la esquizofrenia en México, también se encuentran resultados del desarrollo de protocolos de investigación, algunos de ellos publicados. Aunque en estos casos los nombres de los pacientes no se reportan, es factible que quienes hayan participado en ellas
en ellos puedan reconocerse a sí mismos. Así pues, la protección de datos personales nos obliga a no permitir acceder a esta información. La importancia de conservar este conocimiento consiste en que ilustra la práctica médica de un psiquiatra en el periodo señalado, lo que permitirá en un futuro conocer y analizar cómo se trabajaba con los pacientes que padecían enfermedades mentales y especialmente esquizofrenia. La folletería y los artículos darán cuenta del grado de conocimiento que se tenía sobre esta enfermedad y los caminos por los que se intentaba, desde el Instituto Nacional de Psiquiatría, encontrar tratamientos más efectivos para los pacientes. Asimismo, se pondrá a estudiar la formación que recibían los médicos interesados en especializarse en este campo en la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del desempeño docente del doctor Ortega Soto. Este fondo será de gran utilidad para investigar sobre el desarrollo de la medicina clínica en el campo de la psiquiatría en México a finales del siglo XX. Hasta aquí la descripción, pues no puedo ser más específica, precisamente por la necesidad de proteger todavía el contenido de esta información. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ortega Soto. A continuación, toma la palabra el licenciado Octavio Pérez Martínez con el tema Los fondos Martín Luis Guzmán y Vicente Lira en el Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta. Su micrófono, licenciado. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Hola, buenos días a todos. Les reitero, mi nombre es Octavio Pérez y trabajo en la biblioteca de la UAMI. Yo les voy a hablar de manera general sobre dos colecciones de libros que tenemos en la biblioteca y que pertenecen a lo que hemos llamado Fondo Antiguo. Les aclaro que no soy ningún experto como mis antecesores, simplemente me presento como testigo y colaborador de los trabajos que se han realizado en estas colecciones. Están fallando. Quiero comenzar por presentar los fondos. Por una parte tenemos el fondo Martín Luis Guzmán, el cual es un acervo de más de 10.000 volúmenes que en su mayoría son del siglo XX. En él encontramos esencialmente obras sobre la Revolución Mexicana y el México postrevolucionario. Es importante recalcar que este fondo fue la biblioteca particular del escritor político y periodista Martín Luis Guzmán. Como pueden leer en la diapositiva, también hay textos de diversas temáticas e ediciones internacionales. El otro fondo del que les voy a hablar es el Vicente Lira Mora, el cual también fue la biblioteca particular del propietario. Esta colección contiene principalmente libros de los siglos XVI, XVII y XVIII, y es debido a estos años de edición, por lo que estos acervos fueron llamados fondo antiguo dentro de la biblioteca. La colección está constituida por más de 11.251 ejemplares. Los libros más antiguos que se tienen son de 1.496 y 1.503. Entre los temas principales de la colección son arte, literatura, teología e historia. Un aspecto que le otorga mucho valor a esta colección es debido a las técnicas artesanales de encuadernación utilizadas en la fabricación de muchos de sus volúmenes, los cuales suelen ser muy bonitos. Ahora quiero hablar sobre el origen de estos archivos, hablar un poco de los propietarios. Como ya les había mencionado, estos fondos fueron las bibliotecas personales de sus propietarios y por eso es importante hablar sobre ellos. De manera sintética, puedo decir que Martín Luis Guzmán fue un importante y notable intelectual y político mexicano, conocido entre muchas cosas
por ser el autor de las novelas La sombra del caudillo y El águila y la serpiente. Es reconocido por su visión histórica aguda y sagaz, así como por la nitidez de su prosa. Fue el fundador y primer director de la Comisión Nacional de Libros de Textos. Su biografía es muy amplia, basta decir, tal y como lo dice la historiadora Susana Quintanilla, hablar de Martín Luis Guzmán es hablar de historia, de literatura, de política y de periodismo. Continúo con Vicente Lira. De Vicente Lira, desafortunadamente, no se tiene mucha información. Se sabe que fue un empresario textilero de Guanajuato y un reconocido filántropo. Fue el último dueño de la Casa de Barrón, que posteriormente cambió su nombre a Casa del Parque Lira. Por lo que hemos podido averiguar, la colección estuvo alojada en ese lugar hasta que le fue entregada a la UAM. Es curioso que cuando uno trata de conseguir información sobre Vicente Lira, es más fácil hallar datos sobre la casa y el parque que sobre el mismo Vicente Lira. Como parte de nuestra investigación, logramos contactar al doctor Andrés Lira González, profesor emérito del Colegio de México y sobrino de Vicente Lira. Sin embargo, hasta el momento, el doctor Andrés Lira solo ha podido compartirnos algunas anécdotas de don Vicente Lira. Ahora quisiera hablar un poquito de la procedencia. Ya hablé de los fondos, ya hablé de los propietarios. Ahorita la pregunta es, ¿cómo llegaron a la UAMI estas colecciones? Desafortunadamente, no hemos encontrado la evidencia documental al respecto. Sin contar con fuentes precisas y certeras, y solo de manera informal sabemos que ambas colecciones llegaron a la institución en los años 70. Existe en la biblioteca una placa fechada en 1976 en alusión al Fondo Vicente Lira. También sabemos, entre las cosas que sí sabemos, es que fueron recibidas durante la gestión como rector de unidad del doctor Alonso Fernández González. Otra cosa que sabemos es que ambas colecciones fueron donadas por las respectivas familias. En alguna de las especulaciones es que José Luis del Río, yerno de Martín Luis Guzmán, fue quien gestionó la donación de esa colección. Quisiera hablar ahora de un poquito de las condiciones en las que estuvieron estos fondos antes de iniciar su estabilización. Los fondos estuvieron por más de 30 años en espacios inapropiados debido a que por mucho tiempo no contaron con un área definida. Carecieron de una buena preservación. El almacenamiento y las condiciones ambientales no eran adecuadas y los materiales no estaban organizados. Todo esto provocó el daño y el deterioro de varios de los volúmenes. Había libros que con presencia de hongos, con manchas de humedad, con las pastas desprendidas y varios de ellos con hojas sueltas. Esta es una muestra fotográfica de alguno de cómo estaba el fondo anteriormente. Como pueden ver, hay algún daño de algunos de los materiales. Esto nos obligó a hacer una intervención con los materiales, que fue en dos aspectos. Dadas las malas condiciones que se entendían, fue necesario implementar acciones para el rescate de estos. Por principio era necesario adecuar el espacio físico donde se resguardaban los fondos, por lo que fue necesario la instalación de estantería móvil, por ser esta la recomendada para una mejor salvaguarda de los fondos. Otro punto fue la instalación de un sistema de aire acondicionado, así como de equipos para controlar la humedad ambiental. También fue necesario, por seguridad, instalar un equipo de videovigilancia y modificar el acceso al espacio a fin de que fuera más restringido y controlado. Finalmente, también era importante implementar acciones de limpieza, mantenimiento del área y sistemas instalados. Otra cosa, parte de esta estabilización. Por otro lado, y de manera paralela a los espacios físicos, se inició la estabilización y restauración de los fondos. Se decidió iniciar con el Fondo Vicente Lira, debido a que en él se tienen los ejemplares más antiguos y además era el más desatendido. De cierta manera, el Fondo Martín Luis Guzmán había sido estudiado por los académicos, por lo que sus condiciones de preservación eran mejores. Para este trabajo se recibió el apoyo de uno de los restauradores nacionales más reconocido, quien se desempeña desde hace muchos años como el conservador del Fondo Antiguo de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Es importante mencionar que todas las intervenciones se realizaron siguiendo las directrices
para la conservación de patrimonio documental que marca la UNESCO y la Organización Memoria del Mundo. Ahí, bueno, les pongo en la diapositiva un poco de qué consiste la estabilización, en qué consiste una intervención mayor, que es la restauración. Posterior a que los libros fueron intervenidos, esa es una imagen de cómo quedaron. Actividades de investigación. Tal es el valor de estos fondos que, a pesar de no contar con una buena difusión ni haber estado en las mejores condiciones durante años, existen proyectos de investigación vinculados a estos. Tales son el caso del doctor Pedro Castro Martínez, profesor del Departamento de Sociología de nuestra Casa de Estudios, quien se ha dado a la tarea de elaborar y publicar una clasificación museográfica del Fondo Martínez Guzmán, por una parte. Por otra, también ha expresado su interés en publicar un catálogo de dedicatorias del Fondo Martín Luis Guzmán. Es notable encontrar en los libros de la Biblioteca Martín Luis Guzmán dedicatorias de personajes como Felipe Ángeles, Alfonso Reyes, Antonio Caso, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, e incluso hay un manuscrito de Francisco I. Madero. Otro de los proyectos están a cargo del maestro Javier Guzmán Guajardo, técnico académico del Departamento de Filosofía y responsable del Laboratorio de Historia. Él se ha dado a la tarea de elaborar la base de datos histórica bibliográfica del Fondo Martín Luis Guzmán. Finalmente, es necesario hablar de un plan de conservación a futuro para estos fondos, los cuales deben considerar, entre muchas cosas, continuar con la conservación y preservación de las colecciones, organizar y sistematizar los acervos, elaborar reglamentos de consulta y acceso al acervo, el desarrollo de plataformas digitales con información de las colecciones para poner a consulta los fondos especiales, la difusión de los fondos, la digitalización de ejemplares valiosos, y algo muy importante en el caso de estas colecciones es el registro de estos fondos en el programa Memoria Mundo México. Recordemos que este patrimonio es que estos fondos son patrimonio cultural tangible de la UAM. Finalmente, para cerrar, quiero decir, a modo de conclusión, quiero compartirles esta reflexión. La conservación de las colecciones implica todo un proceso que no solamente se reduce a aspectos meramente presupuestales, sino también de orden técnico. Muchas gracias. Damos las gracias al licenciado Octavio Pérez Martínez. Escucharemos a continuación a la maestra Marisela Jiménez García, quien nos compartirá el tema Los Centros de Documentación y la Memoria Institucional en la Coordinación de Servicios Documentales. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. La Coordinación de Servicios Documentales reconoce el valor que distingue a los centros de documentación y al fondo antiguo y reservado en la biblioteca de la unidad, comprendiendo a esta como un espacio de puertas abiertas para recibir, en lo posible, el patrimonio documental cuyos valores cultural, histórico y científico son inherentes a las colecciones integradas en los centros de documentación y en los fondos aludidos. Visto de esta manera, la Coordinación de Servicios Documentales asume el compromiso de preservación y conservación que destaca la UNESCO con referencia al acervo bibliográfico, al exaltarlo como un bien cultural universal que pertenece a la memoria colectiva, por lo que debe ser preservado para las generaciones presentes y futuras. Conviene subrayar, en el cumplimiento de este propósito, que la biblioteca no ha caminado sola. Antes bien, es preciso reconocer el valioso apoyo recibido por la Rectoría de Unidad, en particular en la gestión del doctor Rodrigo Díaz Cruz, quien hace posible la puesta en marcha de una serie de planes y programas que se traducen precisamente en una política bibliotecaria capaz de sumar las colecciones de los centros de documentación y los fondos antiguos a nuestra unidad de información. Aprovecho para
agradecer al doctor Rodrigo Díaz, quien ha apoyado tanto este proyecto de fondos reservados y antiguos como las cuestiones digitales y de innovación tecnológica. La biblioteca nace, crece y sigue. Natalia Gelos se pregunta, ¿cuántas posibilidades habitan en la palabra biblioteca? La respuesta no es fácil, pero saltan tantas posibilidades como cantidad de humanos que le otorguen el significado y significante a la palabra biblioteca. Alberto Mangel es uno de ellos en su libro La Biblioteca de Noche. Da cuenta de 15 significados en los que simbólicamente conceptualiza a la biblioteca, en los que la biblioteca aparece como mito, como orden, como poder, como sombra, como taller, por señalar algunas de las acepciones que, como lector ferviente, este especialista brinda a la biblioteca. No obstante, la mayoría de las veces nos hemos conformado con comprender a la biblioteca como una suma de estantes, libros, mesas, sillas, áreas de lectura, de servicios diseñados para prestar materiales, o en su defecto, confinamos el término a reglamentaciones que, en lugar de favorecer muchas veces la consulta de información, agotamos la paciencia lectora de nuestros usuarios y los alejamos de nuestra biblioteca. La operatividad y el funcionamiento eficientes de la biblioteca no deben ser ajenos a tantas posibilidades que encierra su concepto, pues al anclarse en una sola percepción, se corre el riesgo no solo de crear otros imaginarios posibles para la biblioteca, sino igualmente perder de vista la innovación y la incorporación de otro tipo de medios y de informaciones a los contenidos de la misma. Gonzalo Oyarzún está convencido de que las bibliotecas son ventajas para el asombro y tiene razón. Pero también la biblioteca es un territorio de preguntas, más que de respuestas. De igual manera, las bibliotecas nos ayudan a ser mejores en todos los ámbitos y sentidos. Son la atención primaria en materia de cultura y conocimiento. Eso sin hablar de que son espacios para la libertad, el entendimiento y la diversidad. Adicionalmente, comprendemos que las bibliotecas cambian vidas y las personas cambian a las bibliotecas. Así que son mucho más que cultura, son desarrollo y humanidad. En este entendido, confío en que nuestra biblioteca de la unidad se ajusta a estas concepciones. La biblioteca de puertas abiertas. Nuestra biblioteca, sin lugar a duda, cabe en el tipo de biblioteca universitaria. Estamos convencidos de que su lugar asignado en el organigrama institucional es por demás determinante. Por esto mismo enfatiza que sin la presencia de la biblioteca, la universidad adolecería de un referente al cual acudir para abrevar la información y conocimientos tan necesarios en la consolidación de los propósitos sustantivos. Y más lamentable aún, carecería de ese espacio que da cobijo a la memoria de la humanidad. Sobre esta idea, la biblioteca es una unidad de información de puertas abiertas, dispuesta a las ideas innovadoras, pero en igual sentido, un recinto que ofrece sus espacios a las colecciones de notables académicos y personajes de la vida intelectual de nuestro país, quienes han legado sus obras y sus documentos para el presente y para la posteridad. Es decir, da cabida a aquellas colecciones de particulares que fueron conformándose por gustos y preferencias muy personales. Colecciones que, en palabra de Corina Armella,
llegan a ser más que un compendio de lecturas, el trabajo y la recolección y recreación de sus poseedores, además de absorber mucho de su esencia y sueños. Son, en buena medida, producto de la vitalidad e inquietudes intelectuales de sus creadores. Pero al mismo tiempo, como en un juego de espejos, resultan en la réplica y el reflejo de sus andanzas, son testimonio fiel de la existencia de aquellos que con paciencia, sabiduría y presencia las convirtieron en realidad. Manzano subraya que estas colecciones, al ser formadas en buena parte a la par de algún periodo de vida de sus dueños, poseen rasgos interesantes que brindan información tanto biográfica como intelectual y antropológica de sus propietarios. En ellas se pueden observar hasta cierto punto sus gustos, sus intereses temáticos, sus hábitos de lectura, la preferencia por autores, por algún género literario, y también las diversas profesiones que ejerció, todo visto a través de los rasgos que dejan en las líneas de investigación que atraviesan las obras que poseyó. Como comentaban las personas que me antecedieron, este material se puede ver a través de una visión de investigación, en particular nosotros como bibliotecarios, como materiales bibliográficos, pero también nos dice mucho estas colecciones de los gustos temáticos, las formas de vida, la participación que tuvieron en estas sociedades que comentaban las doctoras. Estos materiales en sí mismos los podemos ver desde muchas aristas para poder obtener mayor información. En este mismo sentido, damos importancia en nuestra biblioteca de la unidad tanto este tipo de colecciones como en colecciones ya en otros formatos que son ahora el electrónico, como nuestro repositorio Vindani, del cual habló el doctor Rodrigo en un principio, que es otra muestra de la preocupación que tiene la Coordinación de Servicios Documentales por atender la preservación y la conservación del patrimonio documental. En este caso, bueno, ya nos comentaba el doctor de el gran aumento de registros que hemos tenido en esta plataforma de Vindani con respecto a la incorporación de tesis, artículos de revistas, de libros. Adicionalmente, también está en desarrollo el programa de apoyo a publicaciones digitales, donde se ha proporcionado asistencia a los diferentes comités editoriales, tanto de libros como de revistas. Y poco a poco se irán incorporando más revistas, más publicaciones que son generadas por la unidad Iztapalapa. He aquí la importancia de que la universidad reconozca que la memoria institucional es de vital importancia para nuestra comunidad y para la investigación y tener un registro histórico importante. Gabriel Said declara que México ha sido irresponsable con sus bibliotecas. Las historias de horror que se cuentan no se limitan a los destrozos de las luchas armadas. Otra causa fundamental ha sido la pacífica ignorancia que destruye tesoros silenciosamente. El mismo Sai pregunta, ¿dónde está la institución mexicana capaz de mantener 70 años un proyecto o simplemente un contrato de custodia, sin descontinuarlo por sequías presupuestales, cambios de leyes o de funcionarios? Apelando a la sencillez, podemos responder que nuestra universidad es una de las instituciones comprometidas con salvaguardar el patrimonio documental, impidiendo además que los tesoros documentales salgan del país.
estamos seguros que el acuerdo del rector que fue dado a conocer en estos días, pues reviste importancia para reconocer la existencia de estos fondos y que seamos reconocidos también la biblioteca como un área que puede custodiar estos acervos. No somos la única biblioteca universitaria que se preocupa por este tipo de colecciones, pero nos sumamos a muchas de ellas, cuya intención principal es conservar este patrimonio documental y además, como alguna vez los pensaron sus creadores, hacerlas trascender y de alguna manera hacerlas públicas, asumiendo de este modo las ideas de David Blanques al plantear que las malas bibliotecas construyen colecciones, las buenas bibliotecas construyen servicios, las mejores bibliotecas construyen comunidad. Este es el principal compromiso de la Coordinación de Servicios Documentales en relación a los archivos históricos, a los fondos antiguo y reservado y a los centros de documentación. Muchas gracias. Gracias. Con la participación de la maestra Marisela Jiménez García, damos por concluida esta ceremonia y agradecemos. Perdón. Con la participación de la maestra Marisela Jiménez García, damos por concluida esta ceremonia. Agradecemos al auditorio que nos acompañó en la transmisión en vivo en Facebook Live y en YouTube. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo. Muy bien. Muchas